Hola, ¿qué tal, señores? Buenas noches, bienvenidos a los deportes de la 8. Bueno, pues ya tenemos el fin de semana deportivo en marcha, además literalmente, porque tenemos a los chicos del baloncesto jugando ahora mismo en Huesca. El resto lo harán a partir de mañana, balonmano, rugby, fútbol, de todo ello tenemos que hablar porque obviamente tenemos que contarles las últimas horas de todos los equipos. Vamos con los titulares. El Valladolid recibe al Betis obligado a sobreponerse a la baja de Roger, que hoy ha sido operado con éxito en Barcelona. Para los blanquivioleta los tres puntos tienen extra, ya que se juega contra un rival directo que no debe sumar en Zorrilla. Tarde de balonmano el sábado en Huerta del Rey. El Aula recibe en primer lugar al Guardés, uno de los más duros rivales de la categoría. Y a continuación, el Atlético Valladolid juega contra el Bidasoa Irún en la Copa del Rey a partido único. El Salvador recibe en la mañana del domingo al Complutense Cisneros en Pepe Rojo, mientras que el Brac visita una de las más complicadas canchas de la Liga, San Boi. El Chami a confirmar su gran arranque y los de Merino a no descolgarse de la cabeza.